qué has venido? Ami y Andy, bienvenidos a su devocional Discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir contigo y con tu familia la palabra de Dios, porque juntos vamos a aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero invitarte a que corras por tu Biblia. Oye, ¿ya te suscribiste? Recuerda darle me gusta y suscribirte. Bueno, chicos, pues hoy vamos a recordar esta palabra, esta hermosa historia, fuerte, triste, por así decirlo, que está en Mateo 26, versículo del 47 al 50. Yo te voy a invitar a que puedas leer hasta el 56 con tus papis para que puedas aclarar las dudas que surjan en este momento, ¿sale? Pero pon muchísima atención. Mientras todavía hablaba, o sea, Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Préndanle, o sea, tómenlo. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús, versículo 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? O en otras versiones, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, o sea, lo tomaron. Y si tú quieres saber cómo termina esta historia, bueno, tienes que leer hasta el versículo 56. Pero hoy yo quiero que tú y yo nos hagamos una pregunta muy importante. Fíjate, por ejemplo, en esta ocasión, dice que cuando llegó Judas, o sea, les dijo, ¿no? Al que salude de beso, pues ese es, ¿no? O sea, ese lo tienen que aprender, apresar, ¿no? O sea, tomarlo y llevárselo, ¿no? Y entonces dice que cuando Judas se acercó y pues lo saludó así como de beso, por eso es el dicho, ¿no? Que cuando alguien te da un beso hipócrita, es el beso de Judas. Cuando alguien te saluda así como que, hola, mua, mua, ¿no? O sea, cuando no es un beso de corazón, cuando no es un beso con cariño, no es un beso sincero, entonces decimos que es el beso de Judas, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante de esta historia, o sea, el día de hoy, la pregunta que yo quiero que tú y yo nos hagamos es: cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, ¿te imaginas que Jesús nos preguntara: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué has venido? Amiga, ¿a qué vienes? ¿A qué te acercas hoy a Jesús? Y ese es un tema padrísimo, o sea, es un tema para que tú y yo pensemos: oye, sí es cierto, ¿por qué me acerco a Jesús? ¿Para qué me acerco a Él? ¿Para pedir? ¿Para pedir, para pedir, 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 pedir? ¿O para qué me acerco? ¿Para contemplarlo? ¿Para ser lleno de su presencia y ser transformado desde lo más profundo de mi corazón? ¿Para qué me acerco? Porque ¿sabes? A veces yo descubro en nuestras vidas que de pronto es como que nos acercamos: hola Jesús, ¿cómo estás? Me fue padrísimo, sí, estoy muy bien, pero bueno, quiero una casa, quiero un coche, quiero un trabajo, quiero esto, quiero más dinero, quiero un Xbox, quiero un juguete, también quiero una bici, quiero un perrito. Y bueno, órale, adiós Jesús, bye. Y nos desaparecemos. Y entonces imagínate que eso sucediera con un amigo, o sea, de la tierra, o sea, un amigo humano, ¿no? Imagínate que llegaras: hola amiga, ¿cómo estás? Sí, muy bien, yo también, fíjate que he estado yendo a la escuela y ahorita hay pandemia, y entonces mis papás, y fíjate, bueno, adiós. Y que te fueras. Y entonces tu amiga se quedaría así como: o sea, nunca me dejó hablar a mí. Nunca me dejó platicarle cómo estoy yo. O sea, me da gusto saber cómo está ella, cómo le va, cómo está, qué necesita, si está feliz, si no. Pero a mí nunca me dejó hablar. Y yo creo que a veces así, honestamente, a veces así nos pasa con Dios. O sea, nos acercamos o le decimos: gracias Jesús por estos alimentos, amén. Bueno, Dios, que tengas una bonita noche, amén. Y ya. Y entonces Dios ha de estar así como: es que yo quería hablarte. Es que yo quería decirte que tengo planes de bien para tu vida. O qué tal que llegamos con Jesús y solamente a quejarnos: es que tú a mí no me das, y si le das a otros, o sea, ya le compraste una muñeca, pero a mí no, mis papás no me quieren, pero esto, pero el otro. Y nos quejamos, y cuando Jesús quiere darte una respuesta, dices: pero está bien, síguele así, si no me quieres está bien, bueno, bye. Y te vas. Y Jesús quiere darte una respuesta, Jesús quiere decirte: espera, es que tu tiempo es diferente, espera, es que yo te amo, es que yo tengo planes de... Y tú y yo a veces no lo dejamos.
Entonces, es importante hoy que hagamos un alto y que si Jesús nos dijera, amigo, amiga, ¿a qué vienes? ¿A qué te acercas tú con Jesús? A ver, piensa un poquito. ¿A qué se acercan tus papás con Jesús? Es muy importante que pensemos en esto, porque ¿a qué nos acercamos? ¿A contemplarlo? ¿A contemplar su hermosura? ¿A reconocer que Él es Dios? ¿A darle gracias por todo lo hermoso que Él es? ¿Por todo lo que está haciendo? ¿Por lo que ya hizo? ¿Y también por lo que va a hacer? ¿O qué pasa en nuestras vidas? Eso yo quiero dejarte lo que tú lo pienses, medítalo con tus papis, platíquenlo. Y bueno, tal vez este sea un buen tema para reflexionar y hoy sea una oportunidad para que tú y yo nos acerquemos a Jesús, pues con un corazón dispuesto a aprender de Él, dispuestos a escucharle y a bendecirlo también, ¿no? A bendecir su nombre, a decirle lo hermoso que es, lo bonito que es. Y ¿sabes qué? Yo lo veo a veces con nuestros hijos, ¿no? Que a veces es como, papi, me das esto, papi, el otro, mamá, 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 mamá. Pero qué bonito se siente cuando tus hijos se vienen y se acercan a ti. Mami, te amo. Mami, te quiero mucho. Papi, gracias. Te quedó bien rico el desayuno. O los papis, cuando a veces preparan el desayuno, ¿no? Por ejemplo, hoy mi esposo prepara el desayuno y entonces es como, papi, te quedó bien rico el desayuno. Un aplauso para papi, bravo. Y se siente bien bonito cuando los hijos también están ahí dispuestos a bendecir tu vida, a decirte que estás haciendo las cosas bien, que te aman. Ay, pues es bien bonito. Así que chicos, les dejo esta reflexión. Estoy segura que Dios habla a sus vidas. Y bueno, hoy quiero mandar un saludo muy especial para la familia Rivas de Lima, Perú. Para Jaykel y Michael de Perú. Para Ashley Salinas y Ludmila Cajaraville. O Cajaraville. Que Dios les bendiga. Adiós. Suscríbete y dale me gusta.